parado frente al punto ciego de la letrina a ras de piso. Es hasta las 20:51 con 9 segundos cuando se pasa al punto ciego de la regadera. Pisa y se sale hasta las 20:51 con 15 segundos dirigiéndose hacia la cama. A las 20:51 horas con 16 segundos el recluso se traslada de los puntos ciegos de la regadera y de la letrina a ras de piso hacia su cama se acomoda el pantalón y da cuatro vueltas de un punto a otro hasta las uno con seis segundos reitero se trata de un comportamiento natural de los reclusos que están en un espacio confinado durante un tiempo prolongado a las 20:51 con 37 segundos, en la cuarta vuelta, ingresa al punto ciego de la regadera y se agacha. No se alcanza a apreciar lo que hace y se regresa hacia su cama, saliendo del espacio de la regadera a las 20:51 con 59 segundos. A continuación, a las 20.52 con tres segundos, se observa cómo el recluso se sienta en la cama y se cambia de calzado. Al levantarse, se dirige nuevamente hacia la letrina a ras de piso y la regadera, llegando al punto ciego. De esta última a las 20.52, 11 segundos, se vuelve a agachar y a partir de las 20.52, con 15 segundos, no vuelve a ausencia del recluso. El protocolo establece que el personal que lo detecta envíe un mensaje vía radio con el código rojo, especificando el área donde se presenta el evento. El código, código rojo implica que de inmediato se asegure a la población interna y se suspenda toda entrada y salida de personas. Del Centro Federal. En garita principal, acceso a aduanas de personas y vehículos, también se suspende toda entrada y salida de personas. Se permite la circulación únicamente del personal de seguridad para regresar a los internos a sus estancias. El protocolo señala también que el comandante de la compañía El comandante de la zona del conflicto y el director de seguridad acudan de inmediato al área para verificar que efectivamente falte el interno y en ese momento informan al director general. Como parte de las investigaciones, la Procuraduría General de la República analiza si estos protocolos se siguieron a cabalidad o no y, en su caso, si existen responsables de incumplimiento retraso u omisión. En caso de que así fuera, los responsables habrán de enfrentar la justicia.